There's this kid. He didn't think he could cut it. I figured it was just the usual jitters. I take him under my wing. He was fine to be scared. Pearl Harbor is the greatest intelligence failure in American history. This can never happen again. I want to make it right. At least some of the boys still want to fight. The Japanese are planning something bigger. So what's the target? We believe it's Midway. Washington disagrees. Washington is wrong. We lose. The Japanese own the West Coast. Seattle, San Francisco, Los Angeles. We'll burn. We got the order to launch. We need to throw a punch so they know what it feels like to be hit. We're talking about a couple dozen planes. It's all Japanese fleet. This isn't a fair fight. I don't know how to lead these men. They'll follow you anywhere. If you know that you came through when people are counting on you, you'll be able to face anything. Chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más. Y bueno, pues yo soy Javi. Voy a hacer un vídeo de hablando un poco, realizando una crítica histórica a una película que, como ya habéis visto en la descripción, es la película de Midway. Me gustaría decir para empezar que esta sección no la solemos tener mucho en el canal porque realmente, bueno, son vídeos sueltos en los que yo doy mi opinión sobre diversas películas, casi todas ellas con temática histórica. Hemos tenido grandes éxitos dentro de esta sección con Las chicas del cable, vídeo que se ha viralizado bastante, también con bueno, pues una película que salió el año pasado, 2019, de la de Mientras dure la guerra, y que además esa tuvo un gran éxito y creo que creamos un poco de debate en torno a ella. Y hoy quería hablar o dar mi opinión un poco sobre la película de Midway. Bueno, dentro de esta película básicamente habla sobre la batalla de Midway, una batalla, pues bueno, de la Guerra del Pacífico entre estadounidenses y japoneses, una batalla en la cual, bueno, pues digamos, bueno, se puede ver cómo, bueno, tanto unos como otros van a poner en práctica pues diversas tácticas de lo que viene siendo la guerra aérea y bueno, pues también la guerra en el mar. Decir que, bueno, es una película que ha recibido bastantes críticas. Por una parte, yo no creo que sea una mala película, pero tampoco creo que sea una buena película desde un punto de vista histórico. Quiero decir, para empezar, vamos a empezar con lo bueno, porque creo que es lo más importante para animaros a verla. Decir que la película es larga, a mí me parece un punto positivo, a mí me suelen gustar las películas largas, dura 138 minutos, ¿vale? Y bueno, es una película que tiene una temática totalmente histórica. De hecho, trata evidentemente sobre el comienzo de la Guerra del Pacífico y más concretamente sobre la batalla de Midway. Aunque sí que es cierto que no solo te hace un recorrido de la propia batalla, que al final es un suceso aislado, sino del momento desde el ataque de los japoneses en diciembre de 1941 hasta pues que ocurre la batalla de Midway. Decir el año siguiente. Decir que, bueno, es una película que desde un punto de vista, digamos, pues tanto de los planos como luego desde los efectos especiales que se le ponen e incluso los actores, que hay bastantes conocidos. Uno de ellos es muy conocido por el público juvenil, principalmente porque, bueno, pues estuvo en Disney Channel o algo así, se llama Nick Jonas. Y bueno, en cualquier caso, la cuestión es que tiene pues otros dos actores también muy buenos.
Pero bueno, en cualquier caso, lo dicho, tiene buenos actores, es larga, es una película pues bastante concreta, que nos hace pues es un pequeño recorrido, muy interesante la verdad, porque pues bueno, pues te habla ya no solo de esto, sino de los bombardeos americanos a Tokio, este ataque más bien simbólico, pero que realmente digamos que les infló la moral a los americanos. Luego, por otra parte, también habla un poquito sobre lo que viene siendo, bueno, pues ese, digamos, las batallas de Mar de Coral, los movimientos de la flota americana, y también habla un poco de, antes de la guerra, las relaciones entre los marinos estadounidenses, más bien los agregados navales que había en Tokio, y los agregados navales japoneses, pues bueno, que estaban en constante relación con los agregados navales americanos. Decir que una de las cosas que no me ha gustado demasiado en la película es que, y sin hacer ningún spoiler, aunque bueno, os diré que la guerra la ganan los americanos, por si acaso a alguien no le ha quedado claro, lo dicho es que sí que es verdad que bueno, en cierto momento se trata a los japoneses como si fueran, digamos, desde un punto de vista militar, como si fueran, bueno, pues un ejército que valía menos que el estadounidense, cuando luego el principio de la guerra nos muestra, y es verdad que hasta la batalla de Midway nos muestra que, bueno, hay grandes errores, por supuesto. De hecho, uno de los, que esto sí que es histórico, el Yamamoto, que es, bueno, pues el comandante en jefe de las fuerzas navales japonesas, va a considerar que el ataque de Pearl Harbor, que por cierto sale en la película, bueno, pues es un error. Entonces, habla un poco también de, pues eso, como si los japoneses, como si tuvieran un complejo y fueran, en cierto momento, como si fueran un ejército inferior, cuando realmente le estaban propiciando golpes a la Armada americana y la estaban, pues, dejando bastante mal. Como ya sabéis, la capacidad industrial de Estados Unidos era muchísimo, muchísimo mayor que la japonesa, y al final esto fue lo que primó en la guerra, aparte de las victorias militares, como es el caso esta de Midway. Pero me da la sensación de que eso es un punto que aparece muy marcado en la película y que realmente no es así. Vemos de hecho una escena, y sí, evidentemente sin hacer spoilers, en donde sale Yamamoto leyendo bueno, pues un libro que es que pareciera que el libro es una tontería, pero se enfoca el libro y es un libro pues en el cual se habla del general Grant de la Guerra Civil Americana. Un poco como si los japoneses utilizaran, o Yamamoto en concreto, utilizara lo que viene siendo pues a estos referentes militares estadounidenses, porque mismamente podía haber utilizado a Lee y a lo mejor no hubiera sido tan patriótico. Lo que quiero decir es que en realidad esta película, aunque desde un punto de vista histórico, tiene grandes, por lo tanto, muchos fallos. Por otra parte, me gustaría decir que se habla un poco de los estadounidenses. Bueno, para empezar, hay una parte que no, yo creo que es una película muy patriótica, quiero decir, es como dirían algunos, una americanada. Yo también creo que en cierto sentido es así. Considero que, de hecho, las partes en las que hay unas batallas parece que, bueno, todo es muy espectacular. De hecho, lo que vienen siendo los efectos especiales son tan espectaculares que a veces rozan lo irreal, en el sentido de que, pues por ejemplo, un antiaéreo japonés se pone el tío a disparar y se carga tres aviones americanos como si no pasara absolutamente nada, cuando la efectividad de estos antiaéreos pues es imposible que le diera tres aviones en cuestión de 10 segundos. Pero bueno, en cualquier caso, pues eso, porque quieren darle un toque épico, espectacular, lo consiguen muy bien. De hecho, la película, como ya os he dicho, desde un punto de vista histórico no está mal. Es verdad que te cuenta ciertas cosas interesantes, como por ejemplo cómo descubren los americanos que los japoneses van a atacar en Midway, que eso lo hace y lo plasma desde un punto de vista histórico muy interesante. Por otra parte, bueno, pues tener un poco la vida de los diferentes personajes que estuvieron o que fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la batalla de Midway. También, por supuesto, de los pilotos. De hecho, la última escena de la película, y esto no es spoiler, dice el director, que es Roland Emmerich, dice que bueno, que esto es un tributo a lo que vienen siendo los marines estadounidenses y a los marinos japoneses. También, bueno, pues a la aviación de ambos bandos. Aunque es verdad que intentan, digamos, que sea un tributo a los dos bandos, es verdad que esta película yo creo que hay que cogerla en ese sentido un poco con pinzas. Principalmente porque, como os he comentado, es una película que realmente, digamos que, es lo dicho, hay una exaltación de lo patriótico muy interesante,
puesto que parece que los pilotos americanos son pues casi rozando lo sobrenatural, en el sentido de que el deber es más importante que la familia o el... Y bueno, un patriotismo que realmente es verdad que se ve reflejado también en los japoneses. De hecho, hay varias escenas en las que esto también está reflejado. Y bueno, pues trata diversos temas, digamos que un poquito con un patriotismo quizá excesivo desde un punto de vista americano, porque al final son los principales de la película, aunque la película en sí esté dedicada a los dos bandos. Esto, ya te digo, es un punto de vista. Yo creo que es una película recomendable. Por otra parte, la podéis ver en Amazon Prime, si no recuerdo mal, que es, bueno, yo es donde la he visto. No sé si estará en Netflix, pero en cualquier caso, creo que es una película que nos invita un poco a la reflexión acerca de diferentes temas históricos, como por ejemplo, bueno, la propia batalla, que al final, pues bueno, no es el punto fundamental con el que yo personalmente he reflexionado. También hay escenas en torno a lo que viene siendo la ocupación japonesa de zonas de China, y bueno, pues como, digamos, la represión fue brutal. Y cómo realmente, pues, aunque es verdad que lo enlaza con Estados Unidos, porque va a estar presente tanto los personajes estadounidenses como las acciones que estos llevan a cabo van a estar presentes en toda la película, sí que es verdad que lo hacen muy bien a la hora de utilizar diversos sucesos para, digamos que de una u otra manera, tratar muchos temas de la Guerra del Pacífico que realmente no han sido tratados con la mayor, bueno, pues dentro de del cine, no han sido tratados tan bien. Por otra parte, me gustaría terminar esta pequeña opinión sobre esta película hablando sobre una película que yo creo que os puede interesar, sobre todo respecto a la represión japonesa de la Segunda Guerra Mundial, cómo trataron a los prisioneros de guerra, y bueno, y en el caso de China, yo os recomendaría, si queréis leer sobre la Guerra del Pacífico, que leyerais a Max Hastings, que es un historiador muy interesante, y también me gustaría recomendaros lo que viene siendo, bueno, pues una película que se llama Unbroken, que es también una americanada interesante, pero sí que es verdad que, aunque, digamos, cogiendo la película con reservas, creo que sí que se puede, bueno, pues hablar de esa película, o se puede utilizar esa película para hablar luego del trasfondo de la violencia japonesa contra los prisioneros de guerra y contra la población china. Bueno, por último, nada, deciros que me gustaría que me dejarais en los comentarios pues qué os ha parecido, y chao.